Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y al comienzo de la construcción de un nuevo estadio de fútbol. Como muchos sabrán, ¿sí? más que nada los que vienen siguiendo los videos del estadio de River y leyendo los comentarios y demás, ya sabrán cuál va a ser el nuevo estadio que vamos a estar haciendo, así que no le voy a dar mucha intriga ni nada así. En este caso, en este video vamos a comenzar con la construcción del estadio de boca juniors si ¿Sí? lo logré lo pude terminar hace un tiempo me gustó como quedó así que en este vídeo vamos a comenzar con la construcción del estadio de boca como ya hicimos el estadio de river en este caso vamos a comenzar con su clásico rival y vamos a empezar a hacer el estadio de boca bien Vamos a dar una pequeña recorrida general para que puedan verlo más que nada cómo quedó. Igual saben que a medida que avanzamos con la construcción vamos haciendo algunas modificaciones sobre lo que ya tengo hecho y vamos agregando también detalles y cosas que quizás en este estadio no hice, pero en el estadio que vamos a ir haciendo paso a paso, sí las voy haciendo para tratar que quede lo más completo posible. Bien, acá tienen lo que serían las tribunas. ¿sí? En este caso, las tribunas del estadio de Boca se dividen en tres alturas. Tiene tres bandejas de tribunas. Pero después vendría a ser como una sola tribuna ¿sí? en tres lados. Como si fuera una C. Lo que serían las tribunas donde estaría... El público. Y después tiene todo este otro sector. Con una parte también de tribunas. Y más que nada en esta parte están los palcos. ¿sí? Como pueden ver. Me gustó. Como quedó, como les decía. Creo que no sé si a nivel estructural. ¿sí? Si no lo que son. Lo que es más que nada. Con lo que yo me baso. El rectángulo de juego. Lo hice. Si no me equivoco. Un poquito más grande. De lo que fue el rectángulo de juego en el estadio de River pero después a nivel estructural la verdad no sabría decirles si es más grande o más chico como me quedó hecho a mí si ¿sí? le faltan igual hacer creo yo muchos detalles que los vamos a ir haciendo como les decía a medida que avanzamos bien acá tienen lo que sería la parte de atrás del sector de palcos internamente no tiene casi nada ¿Sí? No tiene escaleras. Solo coloqué lo que sería la parte de asientos. Hay unas escaleras de madera. bien Quizás faltan muchas puertas de acceso. ¿sí? Faltan detalles. Como les decía. Pero los vamos a ir haciendo la mayor cantidad posible que se pueda. Y a medida que vayamos avanzando. ¿sí? Acá pueden ver lo que es un poco el exterior de esta parte de la cabecera, ¿sí? ya que no es como nos pasó en el estadio de River o en el estadio de Independiente, que eran tribunas separadas, sino que es toda como tres cuartos de vuelta completos, ¿sí? vamos a ir viendo cómo los hacemos. ¿Bien? Acá tienen un poco lo que es el exterior, internamente está casi o completamente vacío. Hay algunas, creo, algunas escaleras sueltas, así que coloqué por ahí para ir moviéndome. Pero después, llegado a ese punto, no vamos a ir haciendo lo mejor que se pueda. ¿sí? Acá carme como un pequeño perímetro exterior, me tendría que fijar si es así. La verdad, no estoy seguro, ¿sí? Pero ven, tenemos toda una pequeña vuelta por el exterior que traté de hacerlo lo más parecido posible. Bien, de este lado lo cerré, por allá me faltaría hacer lo que es la calle, ya que no me acuerdo bien ahora, creo que tiene calle, o sea, por donde transita el tráfico y la gente, no sé si en dos o tres lados y para este o aquel otro lado de allá no estoy 100% seguro, continúa lo que sería un poco el predio completo. Del Club Atlético Boca Juniors, ¿sí? Pero nada, ven, esto es más o menos un poco. Les voy a hacer una muestra general, como estábamos haciendo recién. La parte exterior, por acá la parte de palcos nuevamente, con sus dos torres a los laterales y la parte central, ¿sí? Por acá pueden ver un poco lo que serían las bandejas. Que quizás, voy a ver si hago unos pequeños cambios, ¿sí? Me tendría que fijar bien, quizás. Esa estrella de ahí la pase acá, a esta parte de acá, para que no quede tan separada. Pero vamos a ir viendo, no sé si esa... Bueno, son cambios que quizás después vaya haciendo y que me voy dando cuenta a medida que lo voy viendo de nuevo, ¿sí? Porque en el momento que lo hice, por ejemplo, no me di cuenta de esa estrella hacerla más pegada a lo que sería la B que tenemos acá, ¿sí? Pero bueno, esos van a ser detalles que se van a ir cambiando. Creo que lo hice o intenté hacerlo lo más parecido posible, ¿sí? Seguramente a medida que lo vayamos haciendo, paso a paso, vayamos cambiándolo un poco y modificándolo también, ven, por acá arriba armamos todo un pasillo para recorrer parte de la tercera bandeja del estadio, ¿sí? La idea que tengo más o menos es la siguiente, en este capítulo vamos a armar más que nada el campo de juego, ¿bien? Seguramente Armemos lo que serían las bajadas a los túneles. Ver si llegamos a hacer la parte de bancos de suplentes. Si ¿sí? vamos sirviendo eso. Y después, para intentar hacer las tribunas. Ya que es, como les dije, todo un tres cuartos de vuelta al estadio completo. Va a ser difícil, creo yo, explicarlo y que ustedes me entiendan. Armar toda la parte de asientos primero los tres cuartos de vuelta y después toda la parte exterior yo creo que va a ser muy difícil hacerlo de esa manera así que lo que tenía pensado es dividirlo sí como si fueran tres tribunas distintas por estas divisiones que tienen acá las tribunas en esta parte de piedra empezar quizás con esta cabecera hasta llegar a esta parte de acá Sí, armar todo esto acá, por la parte exterior también. Después armar la parte del lateral o la otra cabecera también entre estas divisiones que tiene, ¿ven? Para intentar que sea lo más fácil posible de entender para ustedes y se me haga fácil a mí también explicarlo, ¿bien? Pero nada, gente, esto fue un pequeño recorrido general por cómo quedó el estadio de boca, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar al mundo en el cual lo querramos construir, así que hago un pequeño corte en esta parte, genero el mundo en el cual voy a hacer desde cero el estadio de Boca y volvemos para comenzar con la construcción del estadio de Boca Juniors. Bien, una vez que estemos ya dentro del mundo en el cual querramos empezar a construir el estadio de Boca, en mi caso va a ser un mundo extraplano como hago con todos los estadios y va a tener la configuración que les enseñé a hacer o poner en el juego en un tutorial que hicimos ya hace mucho tiempo, va, mucho tiempo no, hace creo que algunos meses, ya no sé cuánto pasó de ese tutorial, para cambiar la profundidad del mundo extraplano. Si sí, igual acá arriba les va a estar saltando una etiqueta que los va a mandar directamente a ese video. Lo que hice fue poner de profundidad 100 bloques, ¿sí? Para tener facilidad para construir hacia abajo. Algo que yo me olvidé y no me di cuenta de explicarles en ese video, es que al poner una profundidad de 100 bloques, en realidad lo que estamos haciendo es levantar todo lo que sería el terreno 100 bloques. Entonces tenemos... 100 bloques menos de altura para construir. Si ¿Sí? la verdad no recuerdo bien cuál es la altura máxima que permite el juego. Creo que son 264 bloques o algo de eso, sí. No estoy seguro. Nosotros al cambiar la configuración y poner como una profundidad entre comillas de 100 bloques, lo que hacemos es elevar todo el terreno 100 bloques. Entonces, en vez de 200, quizás. No sé, no estoy seguro. 264 bloques de altura. Pasamos a tener 100 menos. Entonces tendríamos 164 bloques de altura. Sí, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por las dudas que querramos hacer una construcción muy alta. ¿Bien? Pero bueno. Eso no es tema de este video. Vamos a empezar con la construcción del estadio de boca. ¿Ok? En este estadio voy a empezar quizás a cambiar un poco los materiales de construcción. E ir inventando también un poco y viendo qué materiales se pueden utilizar. ¿sí? Para lo que son las líneas del campo de juego, voy a estar utilizando hormigón blanco. ¿bien? En los estadios anteriores usaba lana blanca o cuarzo. En este caso voy a empezar a usar hormigón blanco. ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente: vamos a marcar nuestro punto de inicio. En mi caso va a ser este bloque de acá. Bien. Y las medidas del rectángulo de juego total van a ser de 141 bloques de largo por 95 bloques de ancho. ¿sí? Va a ser un campo de juego bastante grande. Me gusta hacerlo así medios grandes porque después, en general, con todas las tribunas y demás, queda bien a lo que sería la visual. ¿sí? Hacer un campo de juego quizás un poco chico. En un estadio que me gusta que sea grande, puede llegar a quedar un poco raro. Bien, quizás en estadios que son más chicos en lo que serían las tribunas. Sí queda mejor hacer un rectángulo de juego también más chico y que vaya de acorde a lo que serían la medi las medidas de la tribuna. ¿Bien? Pero nada, empecemos entonces haciendo un rectángulo de 141 bloques de largo por 95 bloques de de ancho, si ¿sí? esto lo voy a cortar, no los voy a dejar que vean esto y se aburran. Así que hago un pequeño corte, armo el rectángulo de juego y volvemos para continuar con la construcción del estadio de boca. Bien, una vez que tengamos hecho el rectángulo de juego, debería quedarnos algo así como ven en pantalla. Ok, lo que yo hice además de armar el rectángulo fue colocar la línea central. Y el punto central del campo de juego. ¿Bien? Es algo muy sencillo. Básicamente la línea central está en el bloque número 71. Desde cualquiera de las dos cabeceras. ¿Sí? Ya que son 141 bloques de largo. Dejamos 70. ¿sí? El 71 es la línea central. Y para el otro lado nos quedarían 70 bloques. ¿Sí? Como ven, les voy a mostrar acá. Teniendo el mod de Word Edit, ¿sí? que es el que yo uso, pueden hacerlo de la siguiente manera para no tener que estar contando bloque a bloque. ¿sí? Están en este primer bloque que tenemos acá. Apretamos clic izquierdo, que marca la primera posición, y en el mismo bloque apretamos clic derecho. ¿sí? Ven que abajo, en el último paréntesis, aparece un 1, ¿sí? es el primer bloque. Si yo me voy a este bloque, fíjense que es el bloque número 2, y avanzando así, en línea recta me va marcando la cantidad de bloques que voy a ir avanzando. Bien, este es el 1, si yo avanzo, por ejemplo, en este de acá, ya estoy en el 8, ¿sí? entonces así avanzamos cada tanto haciendo un clic derecho y como ven, van apareciendo la cantidad de bloques que vamos avanzando, ¿sí? Como ven, hasta acá tengo 70, ¿sí? Este es el 69, este es el bloque 70, en el 71 está la línea central y si hacemos exactamente lo mismo, desde este bloque de acá, pasando la línea central, hacemos clic izquierdo, clic derecho, lo vuelve a tomar como bloque 1 y nos vamos hasta el final del campo de juego y van a ver que también hay 70 bloques. ¿Ven? Llegamos acá al bloque número 70. ¿Ok? Eso sería para marcar la línea central. Bloque 71 desde cualquiera de las dos cabeceras. Después, el punto central estaría contando el bloque de la línea lateral, este de acá. Lo tomamos como 1. ¿Sí? ¿Ven? Ahí abajo les aparece bloque número 1. Avanzamos. Tenemos que dejar 47 bloques. ¿sí? Fíjense que hasta este bloque de acá tengo 47. En el 48 estaría el punto central, que es donde coloqué un bloque más hacia cada lado de la línea central. Y si hacemos lo mismo para el otro lado, empezamos bloque 1, hasta la línea lateral tengo 47 bloques. ¿sí? Como ven acá. Si no cuentan la línea lateral y empiezan desde este bloque. Tenemos 46. Si no me equivoco. ¿Sí? 46. El 47 sería el punto central. Y para el otro lado nos tienen que quedar 46. Si no contamos la línea lateral. ¿sí? Sería hasta este bloque de acá. ¿Ven? Y ahí ya tenemos marcado. Lo que sería la línea central y el punto central del campo de juego. Ahora, antes de hacer todas las líneas de las áreas, los corners, las media luna y el círculo central, vamos a hacer lo siguiente. Por lo que estuve viendo, el campo de juego de la cancha de boca tiene, como hicimos en el estadio de River, líneas verde oscuras y verde claras. ¿sí? Pero he visto varias fotos y en alguna, las líneas están horizontales y en otra están verticales y he visto hasta, hasta otra foto que también están horizontales y verticales a la vez ¿sí? ahí ya cada uno decide cómo quiere hacerlas yo en mi caso las voy a hacer horizontales bien van a ir todas hacia allá como las hicimos en el estadio de river ok para eso vamos a agarrar hormigón verde y hormigón perdón este no es Sería el hormigón. Bueno, el verde de Lima va a quedar raro. ¿Sí? Estos dos colores van a quedar raros. Así que vamos a utilizar, como esto es cemento, podemos quizás, a ver, utilizar un cemento verde ya que es más claro que el hormigón. ¿Sí? Podemos utilizar esta mezcla de los dos si quieren. Si no, utilicen lana u otro material verde. Pueden dejar hasta los bloques de pasto en una franja y utilizar una lana verde clara en la franja más clara. ¿sí? Eso ya es elección de cada uno. Bien. Las franjas. En mi caso, las voy a hacer de 7 bloques cada una. ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno elige con qué color comenzar. Yo, en mi caso, voy a comenzar con lo que sería el verde oscuro. ¿Sí? Tenemos de vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso sería de cemento. ¿Ven? Y van a ir quedando oscuro y claro. ¿Sí? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso es hormigón. Ahora serían nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De cemento. Y así vamos haciendo hasta que lleguemos al final del campo de juego bien una vez en mi caso hayamos hecho lo que sería el primer bloque de cada línea. Debería quedarnos algo así. ¿Ok? Al hacerlas de 7, una aclaración que quiero hacer, puede llegar a pasarles lo siguiente. Quizás a algunos sí, quizás a otros no. ¿Ok? Igual por esto no tienen que preocuparse tanto. Si no tiene que quedarles exacta, exactamente igual a como yo lo hago. ¿Bien? Pero lo que a mí me pasó, y les paso a comentar por si alguno les pasa para que no se preocupe ni nada, es lo siguiente: todas las líneas quedan de 7, menos si comenzamos desde esta punta, ¿sí? yo empecé desde esta punta de acá haciendo líneas de 7, ok. Vamos a empezar siguiendo el orden como fui haciendo, bien. Yo empecé desde acá haciendo todas líneas de 7. Con cemento y hormigón. ¿Ok? Esta línea de acá. Que es la última. Antes de llegar a la línea de la mitad del campo de juego. Queda de 6. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi séptimo bloque sería justo la línea central. Bien. Que está hecho con hormigón blanco. ¿Ok? Desde acá. Comencé nuevamente a hacer líneas de 7 hasta llegar a la cabecera. ¿sí? Son todas líneas de 7. Menos la última. Que es esta línea de acá. Que también es de 6. ¿Ok? Esa es una pequeña aclaración que quiero hacer por si a alguno también le pasa. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hago un pequeño corte. Cruzo todas las líneas hacia el otro lado del campo de juego. Y volvemos para continuar con la construcción del estadio de Boca. Bien, una vez que hayamos armado todas las líneas a lo largo del campo de juego, debería quedarnos algo así. Ok, ahora sí vamos a pasar a hacer cada una de las líneas que van a ir, ya sean las áreas. las medialunas de cada área, los círculos centrales y demás. Bien, para eso volvemos a utilizar el hormigón blanco y en mi caso vamos a comenzar por esta mitad de acá bien vamos a marcar el corner de esta manera con una pequeña l se podría decir si ¿sí? dejando el bloque de la esquina vamos a hacer lo mismo del otro lado de esta manera bien y ahora sí para comenzar con las líneas de las áreas vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar cualquier bloque para medir más que nada bien vamos a colocar un bloque acá así suelto pegado a la línea lateral bien no sobre la línea sino lo que sería el primer bloque del campo de juego ok y desde acá hacia el centro Vamos a decirle así. Vamos a colocar 22 bloques. ¿Bien? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tenemos una línea de 22, en el bloque número 23 es donde va a ir la línea lateral del área grande. ¿Ok? Vamos a quitar todo esto. Después, marcamos acá solamente por ahora la línea del área grande. Volvemos a colocar bloques de piedra pegado a lo que sería futuramente la línea del área grande. Y ahora vamos a colocar una línea de 12 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques. Bien, vamos a corroborar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el bloque número 13 es donde iría la línea del área chica. ¿Sí? Vamos a repetir lo mismo del otro lado. Una línea de 22 en el bloque 23. Va a ir la línea del área grande, una línea de 12 en el bloque número 13. Va a ir la línea del área chica y ahora la línea del área grande va a tener 21 bloques de largo. Si ¿sí? tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 bloques, todo esto lo llenamos con hormigón blanco o el bloque que estén utilizando para hacer las líneas. ¿sí? La línea del área chica va a tener 8 bloques. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, de esta manera hacemos lo mismo de este lado y las unimos una con otra. Bien, una vez que ya tenemos hecha lo que sería el área grande y el área chica, ahora vamos a pasar a armar el arco. ¿sí? Para eso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros desde una línea del área chica a la otra tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 bloques, ¿bien? Quedó un número impar, entonces es más fácil y va a quedar perfectamente centrado el punto central, ¿sí? Al ser 21, dejo 10 bloques de un lado, 10 del otro, el bloque número 11 sería el punto central, ¿bien? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, el bloque número 11. Sería el punto central, y para este lado me quedan 2, 4, 6, 8, 10 bloques. Bien, ahora para colocar lo que serían los palos del arco, la distancia cada uno la puede variar si quiere. ¿Sí? yo voy a hacer lo siguiente, desde el punto central voy a dejar 1, 2, 3, 4, y en el quinto voy a armar lo que sería uno de los palos. Si ¿sí? van a tener 4 de altura. Vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. En el quinto iría el otro palo. Y unimos uno con el otro. Ahí. Y vamos a ver cómo nos queda. Sí, queda bien. Me gusta cómo queda. Quizás. Vamos a probar. A ver. Uno más chico. No, se va a chicar demasiado, me parece. No, vamos a dejarlo así grande. ¿Bien? Internamente en total tenemos 2 4 6 8 9 bloques, ¿sí? Después agarramos telaraña o lo que si lo quieren hacer, si no no es necesario que lo hagan. Y hacia atrás vamos a colocar tres bloques de telaraña en lo que serían los palos por el travesaño del arco también. De esta manera, ven, ahí cerramos por este palo de acá. Y en el tercer bloque, que sería este de acá, unimos un lado con el otro para simular lo que vendría siendo la red del arco. Bien, una vez que lo tenemos, debería quedarnos algo así. Ahora vamos a pasar a hacer la media luna del área, ¿bien? Para eso empezando desde cualquiera de los dos laterales del área grande, vamos a dejar 13 bloques, tenemos, contando, ¿sí? Contando el de la línea lateral del área, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloques, en el número 14, colocamos un bloque de hormigón blanco sobresaliendo hacia afuera, lo que sería la línea del área grande, de esta manera. Después colocamos en diagonal dos bloques más individuales. Tenemos uno, dos, en total quedarían tres. Bien. Después colocamos una línea de dos paralela a la línea del área grande, sí, de la cabecera, vendría siendo del área grande. ¿OK? Después colocamos una línea de 3 también paralela de esta manera. Siempre yéndonos en diagonal hacia afuera. Y ahora, después de esta línea de 3, uno más en diagonal hacia afuera. Vamos a colocar una línea de 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques. Y cerramos repitiendo el mismo patrón. Sería. Una línea de 3, una línea de 2 y tres bloques individuales. 1, 2 y 3. Bien, si ahora contamos desde acá, lo tomamos como primer bloque a este, hasta llegar a lo que sería la línea del lateral, tenemos 13 bloques también, quiere decir que quedó centrado. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a parar... En el punto central de esta línea de 7 de la media luna, que sería el cuarto bloque desde cualquiera de las dos puntas, ¿sí? desde acá vamos a avanzar hasta la línea del área grande, que sería esta de acá. Y ahora vamos a colocar el punto del penal, que para eso lo podemos colocar. Creo yo que tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a colocarlo en este de acá. O quedaría muy. No, queda muy cerca ahí. Bien, vamos a alejarlo un poco entonces. Vamos a colocarlo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, yo creo que en este va a quedar bien. A ver, vamos a colocarlo ahí. Sí, ahí queda bastante bien, ¿ven? Sí, me gusta cómo queda ahí. Básicamente, lo que hice fue lo siguiente, es muy fácil. Parado en, la, en el punto central de la media luna, que es este bloque de acá. Avanzo hasta la línea del área grande. Bien. Y desde acá dejo 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto bloque coloco un bloque de, en mi caso, hormigón blanco o lo que estén usando para las líneas. Bien. Y ahí ya nos quedaría terminada una de las áreas, ¿sí? Así que ahora hago un pequeño corte, armo el área del lado opuesto del campo de juego y volvemos para continuar con la construcción del estadio de Boca. Bien. Una vez que hayamos hecho el área y el arco del otro lado del campo de juego, debería quedarnos algo así. ¿Bien? Ahora, para ya terminar con lo que sería el campo de juego y este capítulo también, Vamos a pasar a hacer el círculo central. ¿Sí? Para esto hacemos lo siguiente. En mi caso ya tengo marcado el punto central. Con un bloque hacia cada, hacia cada lado perdón, de la línea central. Para el que no recuerda. El punto central está en el bloque número 48. Contando las líneas laterales. ¿sí? Sería comenzando desde este punto de acá. Bien, desde acá. 47 bloques en el bloque 48 estaría el punto central. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente: hacia cualquiera de los dos lados sobre la línea central, sin contar lo que sería el punto central, que es este bloque. O sea que vamos a empezar desde este o desde este de acá. Bien, vamos a colocar 11 bloques en mi caso de piedra. Después lo vamos a quitar. Si ¿sí? tenemos uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien. En el bloque número 12, que sería este, hacia aquel lado de allá o hacia este otro lado, ¿sí? Cualquiera de los dos, vamos a colocar una línea de 3. Bien. De esta manera, para este lado también hay que hacerlo igual. Así que lo pueden colocar hacia los dos lados, ¿sí? Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a colocar también la línea de 11 hacia este otro lado de acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La vamos a dejar ahí solamente para ver si al dar media vuelta del círculo llegamos a este punto de acá. ¿Bien? Vamos a comenzar de este lado. Tenemos entonces la primera línea de 3 vertical. Ahora colocamos dos líneas de 2 también verticales. Yéndonos un bloque en diagonal hacia lo que sería el punto central. ¿sí? Tenemos la primera línea de 2. La segunda. ¿okay? Ahora colocamos dos bloques individuales. Tenemos uno. Dos. Bien. Tenemos esta forma. Hasta ahora. Ahora volvemos a colocar dos líneas de dos. Pero en este caso van a ser paralelas a la línea central del campo de juego. ¿sí? Tenemos una. Y 2, bien, y ahora colocamos una línea de 7. Si ¿sí? tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Básicamente, para saber si está bien lo que estamos haciendo, si nosotros nos paramos en, la, en el punto central de esta línea de 7, que sería el cuarto bloque desde cualquiera de las dos puntas, tenemos 1, 2, 3, 4, este sería el bloque central. Como ven, coincide perfectamente en línea recta con el punto central del campo de juego y a su vez este coincide con el punto del penal. ¿Sí? Esto quiere decir que todo quedó centrado y en la misma línea. ¿OK? Ahora, para cerrar este semicírculo, volvemos a repetir lo mismo: dos líneas de dos paralelas a la línea, de, a la línea central, ¿sí? dos bloques individuales. 1 2 dos. dos líneas de dos verticales, ahora de esta manera, y cerraríamos con una línea de tres, como ven acá, ¿ok? Ahora sí se pueden quitar todos estos bloques de piedra, ya no son necesarios, y volvemos a repetir lo mismo que hicimos de este lado hacia el otro. Bien, una vez que hayamos terminado la otra mitad del semicírculo o del círculo central ya está completo, ¿sí? debería quedarnos algo así. Como ven, ya tenemos terminado el campo de juego con todas sus líneas. Bien, ya es algo menos que nos falta en el estadio de boca. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá. Bien, ya en el siguiente vamos a ver con qué continuamos. Seguramente armemos lo que serían el perímetro ¿sí? alrededor del campo de juego, donde van a empezar o finalizar las tribunas. Y quizás armemos las bajadas ¿sí? a los vestuarios. Bien. Pero nada, gente. Esto fue todo por el primer capítulo de la construcción del estadio de Boca. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!